Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación que hoy día nos acompañan y partir saludando a la alcaldesa. ¿Dónde está la? Aquí. De Quinta Normal, ¿cierto? Que hoy día ha sido la anfitriona para esta actividad tan importante que reúne a un grupo importantísimo de parlamentarios, parlamentarias, senadoras y diputadas, senadores también, por un objetivo que yo creo que ha sido una demanda muy sentida de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil, que es hacer compatible la vida familiar con la vida laboral. Este proyecto de ley que se ingresa al Congreso Nacional para su rápida discusión, lo que busca es poder permitir el teletrabajo y el trabajo híbrido con seguridad laboral, desde los espacios, cierto, que están muchas veces ubicados en las mismas casas de las trabajadoras, pero que hoy día va a tener además una supervigilancia por parte de las instituciones fiscalizadoras a fin de disminuir los riesgos psicolaborales particularmente y de proveerle los insumos que requieran para el ejercicio de su labor. El teletrabajo y el trabajo híbrido son un derecho que se va a legislar en esta ley como tal para los que son cuidadores y cuidadoras de niños de 12 años o menos y para las personas que cuidan a otras personas con dependencia severa. Lo entendemos de esta forma porque sabemos que es muy difícil, sobre todo en particular para las mujeres, insertarse al mundo laboral y luego mantenerse en él si la sociedad no toma medidas que hagan que estas tareas sean un poco menos complejas. Avanzar en corresponsabilidad también implica avanzar en políticas que hagan más posible, más conciliable la vida laboral con la vida familiar. El proyecto contempla además un capítulo muy importante relativo a qué pasa cuando el Mineduc determina el periodo de vacaciones y cómo les asiste un derecho preferente a los trabajadores y trabajadoras que son cuidadores de niños, por ejemplo, a poder hacer uso de manera preferente sus días de vacaciones en ese periodo o cambiar el sistema de turnos. ¿Quién no se ha visto en la imposibilidad de no tener con quién dejar a los hijos durante las vacaciones? Y cómo esto ha atentado muchas veces a que las mujeres puedan seguir trabajando en una empresa o en una institución. Por eso la idea es hacer que la vida sea más amable, que la vida sea más justa y que el trabajo y la vida personal tengan una conciliación adecuada. ¿Ministra? Perdona, Marta. Disculpa, Isi. Bueno, ya lo dijo la ministra Jara en el acto, más de 15 mociones parlamentarias y proyectos se han presentado respecto a este punto, lo que nos hace recordar que tenemos una discusión pendiente respecto a los cuidados, a su rol en nuestra sociedad, y también respecto a la conciliación laboral y familiar. Estamos muy contentas del proceso de diálogo con todos los actores que llevó a que podamos presentar este proyecto de ley. Queremos agradecer al Ministerio del Trabajo por su gran tarea en poder conectar esos distintos puntos de vista, los de las madres, los de los empleadores, los de las organizaciones de trabajadores, los de la OIT, que nos ha apoyado en todo este proceso. Y estamos muy expectantes de que esta misma transversalidad en la preparación de este proyecto de ley pueda verse también con una rápida tramitación en el Congreso. ¿Por qué? Porque las mujeres, las familias y los trabajadores y trabajadoras de Chile así lo esperan. Más seguridad, pero también, como decía la ministra Jara, más amabilidad a la hora de tener que conciliar la vida laboral y familiar. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Grace Soto. Soy cuidadora y trabajo en Fundación Ronda. Quiero agradecer principalmente hoy por escucharme, por escuchar mi historia, tratar de llegar a los corazones de los parlamentarios y las parlamentarias para que este proyecto de ley sea un hecho y todas las mujeres y hombres podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Gracias. La senadora.
Ah, aquí con su mano para que ahí tiene el micrófono. Ah, ok. Para ya. Que se acerque. Ay. Ya. Ya. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, primero que todo, yo quería darle las gracias a la ministra Janet Jara, al subsecretario Cardo, los cuales recogieron todas las mociones, más de 15 mociones parlamentarias de diputadas, diputados, senadoras y senadores, que llevaron en conjunto con el gran trabajo que tuvieron con las más de 160 agrupaciones de mujeres, y llegaron a este gran proyecto este gran proyecto de ley que hoy va a ser ingresado directo al Senado. Sin duda, allí también daremos todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza para que este proyecto sea una realidad y para que todas nuestras mujeres o trabajadoras y trabajadores puedan estar tranquilos y puedan criar a sus hijos con mayor tranquilidad desde sus casas, con un trabajo telemático, el cual ya puedan quizá salir adelante de mejor manera, ya que no van a dejar el campo laboral, sobre todo las mujeres, que son las que están siempre allí cuidando, siempre son las que cuidan. Así que feliz de haber aportado a este gran proyecto. Y nada, muchas gracias por todo y muchas gracias al gobierno también por habernos recibido todas estas mociones. Gracias. Ministra, ¿qué va a pasar finalmente con... ¿Se escucha? ¿Qué va a pasar finalmente con la urgencia del proyecto de la reforma de pensiones? ¿Finalmente se va a considerar esta petición de la oposición? Y por otro lado, ¿cómo se proyecta también la reunión que ya se va a ver mañana con los expertos? Sí, bueno, como ustedes saben, estamos justamente en el país en el debate de pensiones, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando hoy día en relación a este proyecto, ¿no? Porque muchas de las historias de las mujeres en sus trayectorias laborales y previsionales tienen muchas veces lagunas previsionales, tienen una edad de expectativa de vida mayor, tienen además bajo salario y están con mayores tasas de informalidad que los hombres, sin duda. En ese sentido, poder conectar los debates que permiten que las mujeres puedan tener más autonomía económica, puedan tener un empleo, es muy relevante. En particular, respecto de lo que se nos consulta sobre pensiones, quiero señalar que el Ejecutivo está analizando la petición de la oposición en torno a suspender o retirar la urgencia del proyecto de ley, siempre que esto sea dentro de un plazo muy acotado en el cual podamos llegar a algunas conclusiones, porque la verdad es que los primeros 8 o 9 meses de tramitación del proyecto de ley fueron demasiado largos sin avances concretos. Estamos de todas maneras evaluándolo, vamos a comunicarnos oficialmente con la oposición para hacerle llegar nuestras propuestas. Y me señaló una segunda pregunta que era... Respecto a la reunión de mañana, ¿cómo la proyecta? Ah, sí. Como ustedes saben, el viernes nos reunimos con las fuerzas políticas del país. Yo diría en un hecho bastante importante, porque en los 10 años que se ha estado debatiendo el tema de la reforma a las pensiones, ha habido harto atrincheramiento de los distintos sectores políticos, por cierto, y poco espacio para conversar realmente estos temas de fondo, pensando y poniendo por delante, ¿cierto?, siempre a las personas mayores del país. Estamos con una ventana de oportunidad, diría, para poder lograr un acuerdo. No ha sido fácil y no lo va a ser tampoco, lamentablemente, pero sí creo que es posible, creemos que es posible, porque la verdad es que las personas mayores del país no pueden seguir viviendo así. Es una angustia muy grande la que viven todos los meses. Y quienes estamos en política tenemos el deber de cumplir con nuestra responsabilidad. Ojalá lo hagamos y podamos lograr ese acuerdo. Mañana y el día viernes, al igual que la próxima semana, van a haber reuniones de los expertos técnicos, a quienes también les pedimos orientarse en las decisiones técnicas a lo que genere el efecto de subir pensión, en particular de las mujeres. Vamos a recibirlo en el Ministerio del Trabajo, varios partidos ya han nombrado su representante y esperamos que entre todos prime este objetivo al cual nos ha llamado el presidente Gabriel Boric, poner a las personas por delante de cada una de nuestras propias posiciones. Cuando se cede
en una negociación política no se pierde nada cuando se hace por el bien de Chile. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener presente. Gracias. ¿Se tiene contemplada alguna indicación especial con respecto al proyecto de pensiones para lograr el apoyo de la oposición? Bueno, nosotros hemos señalado a la oposición, a ver, si me permiten, primero un proyecto de pensiones, quisiera señalar, que requiere un amplio acuerdo en el Parlamento. Son proyectos que requieren un quórum calificado, no basta con la mitad más uno de los votos presentes. Por tanto, dada la diversidad de nuestro Parlamento, donde hay muchos partidos políticos, se requiere un acuerdo amplio. Y todos quienes decimos que estamos porque las pensiones mejoren, entonces tendremos que ceder en pos del cumplimiento de ese objetivo, que es mejorar las pensiones para las personas. La oposición nos ha señalado que no está por un sistema de cuentas nacionales. Y aun cuando al gobierno le parece que es el mejor sistema para poder subir más las pensiones, estamos dispuestos a ceder en esa materia. ¿Por qué? Porque entendemos que todavía hay personas que no lo quieren apoyar. No nos han señalado las razones, tampoco nos han propuesto alternativas. Sin embargo, creemos que en función de un diálogo que sea positivo y propositivo, el gobierno está disponible, en este caso, para dar un paso y cambiar en su modelo de proyecto a las pensiones, el tema de las cuentas nacionales. Es solo un mecanismo para conseguir un instrumento. Y respecto de la distribución del 6%, hemos sido claros, nosotros hemos hecho una propuesta a la oposición, que el 4% vaya a un seguro social, particularmente para mejorar pensiones del 1,5 millones de jubilados hoy día, que no pueden ser dejados en el sacrificio, y de las mujeres, así como también de quienes se jubilen en los próximos años. Con un 4% de seguro social, por cierto, aumentamos menos que con un 6% de seguro social las pensiones que para todas estas personas he mencionado, actuales jubilados, jubilados de los próximos años, mujeres. Pero si nos permite acercarnos con la oposición va a ser una buena noticia. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos ahora esperando? Que la oposición nos diga cuál es su propuesta. Nosotros ya hemos hecho aquí dos propuestas concretas. Ahora necesitamos la respuesta de la oposición. Gracias.